Становится простым стеклом, казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы. Déjame ayudarte, abuela. ¿Cómo puedes comer esas ciruelas? Están tan agrias este año. No, abuelita. Están riquísimas. Lo que es realmente agrio es la cara de Vera por la mañana. Tengo 3 nietos, pero al parecer solo una nieta. Por favor, no exageres. Vera y Sasha son buenos chicos, solo un poco descuidados. Son 2 lechones, de verdad. No, ahora son cerdos adultos. Bueno, es su vida. Mira ese cochazo. Tiene matrícula de Moscú. Es Artur Kislov, el hijo del alcalde. Tanque lleno, por favor. Hola. 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 ¿No me reconoces? Terentieva. Sí. Quedaros con el cambio. ¿Y tú trabajas aquí? Sí, desde hace 2 años. ¿Qué tal estás? Muy bien. No te he visto en mucho tiempo. ¿Olvidaste a tus amigos de la escuela desde cuando te marchaste? No los olvidé, a Moscú. Mantengo el contacto. Bueno, tengo que irme, perdona. Me esperan mis padres. Es su boda de plata. Adiós. Hasta luego. Adiós. Supongo que le importan un carajo tus sentimientos amorosos de antes. Ya veremos. Sí, Leonel Sergeyevich, por supuesto. Claro. ¿Cómo se enteró nuestro alcalde del trato? Ahora exigirá su parte del beneficio del nuevo concesionario. Tenemos que invitarle a Litvinov a una sauna o algo así. Es donde nuestro alcalde suele hacer negocios, con unas chicas de postre. Semyon Borosevich, ¿cómo podemos hacerlo si Litvinov está saliendo con la hija de Golitsyn? ¿Se van a casar? Es por eso que se interesó tanto en mi trato con Vadim. ¿Quiere entrar en el círculo cercano de Golitsyn? Ya veo, Vadim Litvinov. ¿Te sientes algo aburrido en nuestra ciudad? ¿No tienes suficiente libertad para tu fantasía? Nunca consideré a Alexandrovsk como una ciudad prometedora. Pero ese Semyon Kopitov me contactó él mismo. Es el rey local. Tiene una red de gasolineras y talleres de coches. Quiere abrir un concesionario de coches en su ciudad. Y quiere que sea su socio comercial. Quizá esté más interesado en ti como mi futuro yerno. Claro, un yerno muy inteligente y prometedor. Qué modesto eres. Xuxa, cálmate, por favor. ¿Y si jugamos con el contraste? ¿Qué quieres decir? Según la prensa amarilla, la hija de Golitsyn es una chica muy traviesa y libertina.
¿Qué tal si en vez de traer a una ramera le presentamos a Litvinov una niña modesta e inocente? Es una buena idea, pero algo poco factible. Si hubiera una sauna así por aquí, yo mismo iría ahí encantado. ¿Quién es? ¡Pase! Hola, Semyon Borisovich. Hola. ¿Qué quieres? Semyon Borisovich, tengo un asunto personal. ¿Qué asunto personal puedo tener yo contigo? Verá, mi hermana... ¿Qué pasa? ¿Qué hay de ella? Venga, Eric, hablamos más tarde. ¿Puedes irte? Sí, señor. Entra, siéntate. Así es como son las hijas de oligarcas. Fallé bastante en su educación. Dime, honestamente, Vadim, ¿la quieres aunque sea al menos un poco? Vladimir Igorovich, yo le respeto mucho, pero... ¿Por qué hace esas preguntas? Usted mismo propuso este proyecto empresarial. ¿No me dijo usted mismo que el matrimonio basado en el amor está condenado? ¿Cuándo has quedado con este chico? ¿Kopitov? En 2 días. ¡Es la culpa de todos esos hijos de puta! ¿Entiende? Si no fuera por ellos, tendría la pasta. Por lo que yo entiendo, Terentiev, necesitas dinero, ¿verdad? Exacto. Semyon Borisovich, présteme un poco, por favor. Ya me debes unos miles de dólares. Se lo pagaré, se lo prometo. ¡Calla! Terentiev, es hora de pagar tu deuda. Semyon Borisovich, teníamos un trato diferente. No teníamos ningún trato, te doy 3 días para pagarme. ¿De dónde sacaré tanto dinero? ¡Eso es tu problema! ¿O traes el dinero en 3 días? ¡O tendremos que sacarte un riñón! ¿Te queda claro? ¿Está bromeando? ¿Parezco un payaso? Semyon Borisovich, pero si Vera me prometió... ¡¿Qué más me da?! ¡Como si solo tuviera a tu Vera! Aunque tenías otra hermana más, ¿no? Sí, Olga. Es cierto que es... muy formal. ¿Qué quiere decir? ¿Eres tonto? ¿Ha tenido sexo con alguien? ¿Está de broma? Juraría que ni siquiera ha besado a nadie. Nuestra madre siempre la menciona como un buen ejemplo para Vera. Muy bien, Terentiev. Si consigues que tu Olga venga donde yo te digo y entretenga a mi invitado, me olvidaré de la deuda. Pero eso es imposible. Entonces, Terentiev, te veo en 3 días. Semyon Borisovich. Olga nunca irá a ningún sitio por su voluntad. Solo si yo le miento y le traigo ahí de sorpresa. Terentiev, es un verdadero idiota usted. No necesito problemas con la ley. Mi socio es un hombre muy respetado. O viene Olga y lo hace todo correctamente, o me traes el dinero que me debes. Sal de aquí. Estoy cansado de hablar contigo. Olga Terentieva, ahora te presento a una chica maravillosa. Mira, este es mi hijo Artur. Te recuerdo,
Estudiaste con mi hermana Vera. Tocasteis las canciones de Sting con la guitarra. Así es. ¿Es esa tu hermana? ¿Cómo es que la conoce la mujer de la calle? Es que a mi hermana siempre le gustaba perder su tiempo en tonterías. Por eso eligió ser el defectóloga. Recuerdo que nuestro padre le dijo, ¿qué mierda de profesión? Pero ella se mantuvo firme. ¿Qué tiene que ver la mujer del alcalde? Ella trajo una delegación al orfanato donde Olga hacía sus prácticas. Vinieron los de la televisión, le sacaron muchas fotos como si fuera una estrella. Hola, Vera. Ya te saludé por la mañana. Hola, Arthur. Hola, chicas. ¿Queremos salir esta noche? ¿Te apetece unirte? No, gracias, lo siento. ¿Por qué no apuntas mi número de teléfono? No tengo dónde apuntarlo. Te llamaré al teléfono fijo. Adiós. No tiene dónde apuntarlo. Haber usado su móvil. Cállate. Y no le mires así a mi Arthur. Es tan tuyo como mío. ¿Puedo ayudarte a llevar esta bolsa? Por favor. Eres muy amable. Pero me temo que llegues tarde. ¿Qué quiere decir? ¿Ya tienes marido y 3 hijos? No, simplemente he llegado a mi destino. Entonces, tal vez podría... Hola, Olenka. Hola, querida. Mi sol. Cariño, sí pesa mucho. ¿Lo has traído a través de toda la ciudad? Qué va, no pesa nada. No deberías haber traído tantas cosas. Hola, papá. ¿Cómo está la abuela? Está bien. Es bueno para tu corazón comer muchas frutas y verduras. Prométeme que las vas a comer. ¿Cuándo empieza la uni? La uni empieza el 1 de octubre, pero aún tengo que redactar un informe para mis prácticas, así que me quedaré con la abuela un par de días más y luego me iré. ¡Ciruelas! Están sucias. Espero que no te quedes a pasar la noche. ¿Pero qué estás diciendo? Esta habitación es tanto tuya como la de Olga. Sí, claro. Mamá. Por cierto, también podríais ir a ayudarle a la abuela. A todo el mundo le gusta comer mermelada casera, pero nadie quiere ir a ayudarla. Mírate a ti misma. Casi nunca visitas a tu madre. No la has visto desde la noche vieja. Olga es tu única fuente de información sobre la salud de la abuela. Seguro que estás esperando a que la abuela estire la pata para tener su casa. ¿Cómo te atreves? Relájate, estoy bromeando. Oh. ¿Ha vuelto Sasha? Ya. Lleva 24 horas fuera de casa. ¿Por qué no le decís que deje de ir a esos clubs nocturnos? Está desperdiciando mucho dinero. Puede terminar mal. Basta ya de imaginar. Oye, princesita, ¿a quién estás enseñando? ¿Por qué no te dedicas a enseñar a la gente idiota? Mira, aquí le tenéis. Vaya careto. Hola, Sasha. Parece que ha vuelto a perder dinero en un apuesto. ¿Por qué no me despertaste antes? ¿Habría desayunado contigo? Claro, contigo tendría hambre y llegaría tarde al trabajo. ¿Cuándo vuelves? En un par de días. Te esperaré con muchas ganas. Adiós. Adiós. Olga, ¿a dónde vas? Siéntate y come al menos una albóndiga. Venga, me salieron muy ricas. Las princesas no comen albóndigas con macarrones. Esta comida es demasiado sencilla para ella. Las princesas no comen esas porquerías. ¡Basta ya! Chicos, mirad qué flores han traído. ¿Qué es esto? Para la chica más fascinante de toda la ciudad, Arthur. ¿No se olvidó de mí? ¿Quién es ese Arthur? Kislov. ¿El hijo del alcalde? Sí.
me sigue queriendo mucho, no son para ti. ¿Entonces para quién? Son para Olga. Terentiva. ¿Qué? Se me cayeron. Oye, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿No teníamos un trato? Pasamos de masajistas y jardineros con torsos desnudos. No entiendo de qué me estás hablando, papi. Sí, sí, un momento, Olga. Buenas tardes. Soy Arthur Kislov. ¿No te he despertado? Buenas noches. No, todo bien. Quería saber si le gustaron las flores. Todavía no sé cuáles prefieres. Arthur, no deberías haberlo hecho. Por favor, no me vuelvas a llamar. ¿Por qué? ¿Te ofendí de alguna manera? Permíteme no explicarte nada. Adiós. ¡Qué horror! ¿Quién ha sido? ¿Acaso Olga Terentiva? Puede ser. Es una chica más maja, hijo. Me gusta muchísimo. Quizá ella también a mí me guste. ¿Ah, sí? ¿Es él? Me siento muy mal. Quería traer estas flores. Claro que no. Mamá insistió. Ya veo. Y le daba pena tirarlas. Además, es mejor que Vera no las vea para no enfadarse. Sí, es mejor no provocarle. Pero no le di ningún motivo, de verdad. Lo sé. Por favor. Buenos días, Vladimir Igorevich. Buenos días. Pasa, por favor. Me pidió que le echara un vistazo a Xenia. Pues, su hija está saliendo con un entrenador de fitness. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de un mes. ¿Por qué me dices eso ahora? Quería asegurarme de ello antes de molestarle. Ya puedes irte. Sí, señor. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия. Vera, ¿me sustituyes? Espera, Irka. ¿Sasha? A ver, ¿qué le pasa a tu tío? Solo me dio 3 días para devolverle la pasta. Si no, me va a matar. ¿Tienes miedo? Por eso pasaste toda la noche emborrachándote. ¿Y tú cómo te sentirías? ¡Me dio 3 días! ¡Si no, me quita un riñón! Vera, a lo mejor está de coña. Está chuleando. No creo. Vera, quizás podrías hablar con él, por favor. ¿No dijiste que te prometió casarse contigo? Sí, me lo prometió. Pero no le diré ni una palabra. Me advirtió que no le molestara con mis problemas de familia. A ver, ¿por qué te estresas tanto? Si te ofreció una alternativa. No es ninguna alternativa. Olga nunca irá a la sauna voluntariamente. No, Vera, solo tengo una opción. Largarme de la ciudad. No te acojones antes del tiempo. Olga se irá a la sauna. Vamos, irá corriendo. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Te estoy espiando. No deberías hacerlo. Es broma. Te he estado siguiendo, de hecho. Me gustaría saber por qué estás enfadada conmigo.
Prometo que mejoraré. Que no está nada mal contigo. Entonces dime cuándo podría verte. Dame una oportunidad. Una pequeña oportunidad. O incluso así. ¿Y qué será? ¿Una visita al cine? No, al teatro. Oye, se ha venido una compañía de... Ay, perdona. Esto es de Moscú. Pero podemos ir donde tú quieras. De acuerdo. Genial. ¿A dónde? ¿Cuándo? No lo sé. Lo siento mucho. He dejado unos papeles. No pasa nada, te espero aquí. No hace falta, te llamo. Vale. Olga, cariño. Me han secuestrado. Si no consigo $20,000, me van a matar. Olga, o me matan. O me envían a un burdel en Turquía. Amochka, solo tengo 2 días. No llames a la policía. Los secuestradores los tienen bajo control. Amochka, perdóname por todo. Cuida de nuestra madre. Cuida de nuestra madre. Hola. ¿Sí? Sasha, cariño. ¿Qué quieres? Tenemos un problema. ¿Dónde estás? Estoy en la biblioteca. No llores. Ven a los viejos muelles, estaré allí. Pero no llores. Sasha, es tan terrible. Vera ha sido secuestrada. ¿Estás bromeando? No. Me han secuestrado. Si no pagamos $20,000, me van a matar. ¡Demonios! ¿De dónde sacaremos tanta pasta? ¿Que la van a matar ahora o en el prostíbulo? Escucha. ¿Qué hay de su amante? Semión. Vera dijo que es rico. Quizás él podría ayudarnos. Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí? Iré a verme con Semión y hablaré con él. No se lo digas a nadie. De acuerdo. Espera mi llamada. Sí. ¿Olga dormirá aquí? ¿Por qué? ¿Tienes algo en contra de ello, Lidia? Al final pasó todo el verano con mi madre, ayudándole a enlatar fruta. Mira cuánta comida ha traído. Se preocupa por nosotros, nos Para. Cuida. Me da igual. Sí, Sasha. Ya voy. Olga, ¿a dónde vas tan tarde? Volveré muy rápido. Olga. Tendrá cita con ese chico, con Artur. Sería gracioso si nos hiciéramos familia del alcalde. ¿Qué tal? Semión nos dará dinero. ¡No grites! Vas a despertar a los vecinos. Semión está dispuesto a ayudarnos. ¿Pero qué? Pero hay una condición. ¿Cuál es? Quiere que vayas a una sauna mañana y entretengas a un tío. Es un socio comercial de Semión. ¿Qué?
No eres una niña. Quiere que te acuestes con ese tío. Tienes que asegurarte de que esté satisfecho. No. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? No tenemos otra opción. Ya está. Se van a cargar a Vera. Está bien. ¿Qué? Esto. De acuerdo. Solo que, Olga, no le cuentes nada a Kopitov sobre Viera. ¿De acuerdo? Debemos celebrar la firma de nuestro contrato. Si no, el negocio no irá bien. Semión, por favor, no quiero ni banquetes ni restaurantes. Hay un gran lugar perfecto para descansar. Una sauna. Se lo pasará genial. No, creo que será mejor que me vaya a mi hotel. Vadim Viktorovich, una persona importante quisiera hablar de negocios con usted. ¿Quién es? Es nuestro alcalde, Leonid Sergeyevich Kislov. Creo que también estará. Oye, ¿por qué estás tan pálida? Toma, bébete un poco. No, gracias. ¿Gracias? Vaya, qué educada. ¿Por qué te elegió Kopitov? Venga, enséñame. No hay espacio suficiente para todas nosotras, así que lárgate. Chicas, los caballeros ya han hablado de sus negocios, así que ahora quieren descansar. ¿Qué pasa? Venga, vístete. Venga, vamos, 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 date prisa. ¡Ojo, no confundas al cliente! Si él sospecha algo, pagarás mucho por ello. ¿Qué pasa, ojos azules? Los caballeros quieren a unas chicas decentes esta noche. ¿Me habéis entendido? Tomad las jarras y moveros. ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! ¿Stop? Toma esto. Muy bien. ¿Pero qué haces, tonta torpe? Límpialo, que nadie se corte. Simeón, ¿por qué estás gritando? Hay una señora de la limpieza para eso. Además, ¿qué es esta mascarada? ¿Para qué sirve? Leonid Sergeyevich, todo es como siempre. Hoy no es como siempre, ¿no cree? Todo bien, papá. No pasa nada. Tú mismo querías enseñarme los entresijos de este negocio, ¿no? Creo que deberíamos observar las tradiciones. Entonces... ¡bebamos por tu bautismo de fuego! Dijo que estaba esperando una llamada y no quería venir. Ya me he visto con esta persona, papá. De acuerdo, vamos. ¿Por qué no? Me gustan las mujerzuelas como tú. ¿Por qué estás siendo tan grosero? ¿Quién te enseñó a tratar a las mujeres así? Papá, Artur, ¿pero qué te pasa? La cosa es que no veo ninguna mujer aquí, solo unas mujerzuelas hipócritas. Si no te gusta la compañía, vete a casa. El conductor te lleva. Gracias, pero me voy a quedar. Perdón, pero quiero a esta. Vamos, espera, Artur. Hoy es el invitado quien elige. Sí, por supuesto. Que la señorita elija ella misma. Vamos. Toma.
pasa, chicas? Brindemos por Vera. ¿Y por mí? Esta noche beberemos por Vera, porque tiene una cabeza muy inteligente. Así es. ¿Qué? ¿No le gustó? Me esforcé. ¿Cómo te llamas? Hola. Olga. ¿Qué haces aquí, Olga? Igual que las demás. Tengo mis dudas al respecto. ¿Cómo acabaste aquí? Vengo aquí de buena voluntad. ¿Por qué me lo pregunta? Semión. Semión. ¿Qué está haciendo esta chica aquí? ¿Qué chica? Olga. Esa odalisca. Te gustó, ¿no? Siempre es bueno ser el primero. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué hace aquí? Ha venido a vender su virginidad a un precio bastante caro. Está bien, ahora es mi turno. Vuelve a dormir. No hay ningún otro turno. Bueno, Olga, bebemos por tu ingenio. Apuesto a que llegarás lejos. ¿De qué me está hablando? ¿Cuánto cuesta la virginidad hoy en día? ¿Hiciste un buen trato? Así es. Sé mi valor. Entonces, ¿dónde lo hemos dejado? ¿Qué? ¿Estás loco o qué? ¿Se te ha ido a la olla o qué? ¿Qué haces, bárbaro? Limpia de inmediato esa pintura. Entiendo que antaño la gente pintaba con alquitrán en las puertas de las putas, pero no pude encontrarlo en ninguna parte. Todos deben conocer la verdad. ¡Hola, excateniente! ¡Eres una guarra de sauna! ¡Cállate! Mujerzuela hipócrita. Voy a llamar a la policía. ¡Fiedia! Raisa, mira lo que han escrito a la puerta. Olga Terentiva, ¿escuarra? ¿Qué has escrito? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué tipo de persona eres? ¿Cómo te atreves? He escrito la verdad. Fidia. Miren, aquí está su hija. ¿Qué tal? ¿Has ganado mucho, princesa? Fidia, no digas esto. Fidia, por favor. Fidia, hay que llamar a una ambulancia. Fidia, por favor, no lo hagas. Fidia, oh, escúchame. No, mejor que llamen al equipo de televisión. Podría ser un gran reality show. ¿Qué? ¿Su hija es una verdadera actriz? Fidia, detente, por favor. Pasa. Para ya, para. Tira para allá. Ya veo cómo te estás ganando para, el dinero, para, ¿eh? Fidia, por te daré favor, una lección Dios, ahora por mismo. Favor, Fidia. ¡Ah! ¡Guarra sucia! ¡Nos avergonzaste ante todo el mundo! Fidia, basta, Fidia. Te lo ruego, para. No lo hagas, por favor. Fidia. Para. Mi propia hija resultó ser una puta. Olga, Olga querida. Mi hija, mi niña. Sí, vi la escritura en la puerta.
¿Vera? ¡Mi hermanita! No me toques. ¿Estás borracha o qué? Vera, ¿dónde están tus moretones? ¿Qué moretones? ¿De qué me estás hablando? Aquí en mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Ah, has perdido tu teléfono. Pues ve a buscarlo en la sauna. Mamá, me acaba de llamar Simeón. Dijo que su socio de negocios se quedó muy contento con mi hermanita. Me dijo muchas gracias. Qué hermana más hábil. Me sentí tan avergonzada. Fue horrible. Sasha, ¿por qué estás callado? Si tú mismo viste este vídeo, fue nuestra decisión común. ¿Pero qué dices? Yo no vi nada y no decidimos absolutamente nada. Mamá, ¿les crees? Hija, qué vergüenza. Mamá, por favor. Me voy a duchar. No me lo puedo creer. Para nada. Esta resulta que es una mujer fiel. Dime, por favor, mi cariño. Está bien, mi niño. Cálmate, cariño. Tranquilo, tranquilo. Siempre estaré contigo, mi amor. Virgen María, llena de gracia y amor, la más bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reza por nosotros, los pecadores. Amén.
cariño. Te he hecho un té. Venga, tómalo. У зеркала стояла душа, соленые реки глотая. В лице я не очень, в плечах широка. За что уродилась такая? В лице я не очень, в плечах широка. За что уродилась такая? И жизнь ей казалась пустой, бессмысленной и безобразной. Прощалась душа со своей душой, как вдруг отражение погасло. Ты не плачь, моя чистая, и гони от себя дурное. Отражение всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Отражение всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Abuela, ¿por qué lloras? Se voy a volver pronto. No me hagas caso. Vaya vieja que soy. Me he olvidado por completo. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Ábrelo y lo verás. ¿Una escritura de donación? ¿Pero por qué? Pues cuando yo muera, tendrás un lugar para vivir. No es una casa muy buena. Aún así es un lugar bueno. Abuelita, no necesito tu casa. Tómalo y guárdalo. Es para ti. Y toma este medallón. Fue el regalo de tu abuelo. Le di un modesto anillo de plata y él me regaló una joya familiar. Póntelo y llévalo todos los días, por favor. Te pareces mucho a tu bisabuela, la madre de Volodia. Te traerá felicidad, créeme. De felicidad. ¿Dónde está? Te trajo la felicidad a ti. Y no es una verdadera felicidad. El amor de toda la vida. Tal vez sea cierto para ti. Pero tú, Volodia, se olvidó de ti. No digas eso. Le dejé yo mismo. Cuando descubrí que estaba embarazada. Simplemente huí. Si él realmente te hubiera querido, te habría buscado. No lo sé. Si solamente tenía 20 años, mientras que yo, 30, vino a hacer prácticas en nuestra ciudad. Tenía una gran familia. Tampoco le habrían dejado casarse con una maestra de un colegio provincial. ¿Qué haces, borracho? ¿A dónde llevas eso? ¿Pero qué estás haciendo? Si no me devuelves la botella, nunca volverás a ver tus malditas pertenencias. Te lo juro, bestia. Entonces, ¿quién lo tomó? No te creo. Sé que tú mismo te lo bebiste todo. Vete ya. Te lo bebiste y olvidaste. ¡Vete, zorra! ¡Páralo, por favor! ¡Déjame! Abre los ojos y mira lo que le has hecho a nuestro hijo. Está así por tu culpa, desgraciado. Es por tu culpa que no puede andar. Tú condujiste aquella maldita moto. Ay. ¿Cómo pude saber que se había metido en el carruaje, por favor? ¡Ay! ¡Te odio! Aquí tienes tu maldita vodka. ¡Te voy a matar, perra! ¡Te mataré! Ahora voy a llamar a la policía. ¡Llama, llama a la policía! ¡Pares de inmediato, sinvergüenza! ¡Para, para! ¿Papá? Tranquilo. ¿Papá? ¡La mato, la mato! Vale, por favor.
cielos. Rápido a nuestra casa. Становится простым стеклом, казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы. ¿La policía? Sí, sí, vengan rápido, por favor. Calle Sobieska 34. ¡Abra la puerta! Dios mío, vengan ya, por favor, que me va a romper la ventana. Vete de aquí, maldito seas. ¡Abre la puta puerta! ¿Es nuestro vecino Rindin? Sí, de nuevo, gracias, les esperamos. ¡Abridme, brujas! Maldito sea. Vaya cabrón. Hola. Ksenia Vladimirovna le está esperando a su padre. Espérame aquí, por favor. ¿Qué haces aquí, papá? ¿Debería recogerte en casa? ¿Me dices qué está pasando? ¿Qué es lo que me prometiste después de tu compromiso con Vadim? Me prometiste comportarte decentemente y dejar a todos esos machos. ¿Ese es mi entrenador personal? No podría importarme menos. Has elegido a Vadim. Me dijiste que te gustaba. Estoy de acuerdo contigo. Es un buen candidato. Todo eso lo sé. Me están esperando. ¿Puedo irme ya? Ese puede esperar más. Vadim y tú sois una pareja moderna y tendréis relaciones modernas. No espero que seas una monja, pero te garantizo que Vadim no va a cerrar los ojos a ese comportamiento tuyo. Entiendo que no hay amor entre vosotros dos. Eso es, papi. No hay amor entre nosotros. Pero no eres tú quien debería juzgarme. Nunca amaste a mamá. Ella también fue tu proyecto empresarial. Tengo fuertes dudas de que alguna vez hayas amado a alguien. Xuxa, no lo sabes. Así que no puedes juzgar. Bien. Me olvidé de tu primer amor. El primer amor inocente de un chico joven y la primera traición. Abre la puerta. Me las arreglaré sola. El escudero Trelawney, el doctor Livesey y otros caballeros me pidieron que les contara todo sobre lo que sabía sobre la Isla del Tesoro. Querían que les contara la historia en todo detalle, sin retener nada. Aparte de darles las coordenadas geográficas. Toma. De nada. Petrovich, si ya me conoces, no la toqué ni un dedo. Tranquilo, pon tu firma aquí. Ella rompió una botella de vodka. ¡Puf!
Perdónanos, tía Claudia. Olga quería irse, ¿no? Así es. Tiene que volver a la universidad. Perdónanos por este jaleo. Perdónanos. No te disculpes. Al final no somos gente extraña. No sé lo que haría sin ti, Olga. Olga me ha ayudado tanto con mi hijo. Claudia, ¿qué le pasó a Olga? ¿De dónde vienen estos moretones? Olga se fue de casa. Para siempre. Dios mío, ¿habrá sido Fidia que le hizo esto? Menudo desgraciado. Y lleva toda la vida tratándola como si fuera nadie. No cree que sea su hija. Así es, Vera y Sania se parecen a tu yerno como dos gotas de agua. Sin embargo, Olga no se parece ni a su mamá ni a su papá. Bueno, no quiero decir que Raisa... Olga se ve exactamente como su abuelo. E incluso más como su madre. Se lo dije a Efidia muchas veces. Le mostré la foto de su bisabuela. ¡Mira, es la misma cara! Pero él sigue convencido de que Olga no es su hija. Pobre niña. Ha sembrado mucha discordia entre los hijos. Claudia, ¿por qué no me dices quién es el padre de Raisa? No, es mejor que me digas qué es lo que harás con tu marido. ¿Lo perdonarás de nuevo, o verdad? No lo sé. No lo sabe. Estas mujeres. Valentina Denisovna. Dios mío, Olga, ¿qué te ha pasado? Estaba recogiendo manzanas y me he caído un árbol. No es nada. Aquí tiene. Es para usted. ¿Me da la llave a cambio? Oh, muchas gracias. La llave ya lo tomó tu compañera. Ya veo. Katia, soy yo. Es Olga. Qué inoportuno. Olga, ¿por qué tienes la cara larga? Ven con nosotros. No tengo ganas. Llevas con este bajón 3 semanas ya. ¿No te aburres de estar así? Cállate, no me siento muy bien. Oye, has vuelto algo rara de tu pueblo. ¿Me cuentas qué pasa? Quizás es un amor no correspondido. Dime. Que sea un amor no correspondido, pero por favor déjame en paz. ¿Sabes a dónde debes ir? A un centro de rehabilitación. ¡Basta de ese concierto! Apagamos la luz y todos al sobre. Valentina Ivanovna, no, pero por favor. No, es suficiente por hoy. Espere aquí, por favor.
¿Estás segura de tu decisión? Al final es tu primer embarazo. Puedes tener consecuencias graves. Por ejemplo, no poder quedarte embarazada otra vez. He tomado la decisión. Te esperamos pasado mañana a las 12 en punto. Muchas gracias. Hermanita, necesito tu ayuda. Vete por ahí. Vera, por favor, necesito algo de dinero rápido. ¿Por qué no te buscas un trabajo? Claro, venga, dame una lección. Que sí, que trabajo, pero esto es una situación inesperada. Y ya conozco tus situaciones inesperadas. Lo sé todo de ti. Apostaste todo tu dinero y te echaron a la calle por no venir al trabajo. Así que déjame en paz. Vera, joder, dame al menos 500, por favor. Te lo devolveré tan pronto como gane algo. Te dije que te largaras de aquí. Vera, ira. Vale, vale, Vera, ya te lo recordaré. Adelante. Вы скажите мне, люди добрые, неужто устроен так мир, что мы неприступные, гордые, всегда поддаемся другим, не тем, кого любим, лелеем, кого посвящаем весне, чужие ласкают и греют, а милые ждут в стороне. No puedo, mi vecina está estudiando como loca. No, a ella no le importan los chicos a menos que sean huérfanos o retrasados mentales. ¿Qué es lo que no entiendes? Es su especialidad. Dame 15 minutos para prepararme. Olga, ¿no has ido a la clase hoy? Hola. ¿Te ha pasado algo? No, todo está bien. Поделать судьба был в жизни моей кто-то важный теперь. Не осталось следа. Hola, abuela, soy yo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con tu voz? Quería hacerlo por mi cuenta, pero tengo mucho miedo. Ayúdame, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a contar? Estoy embarazada. Es de aquel desgraciado y he cogido una cita para abortar. Fui a la consulta. Me informé. Pero no creo que pueda hacerlo. Este bebé ya está viviendo y lo voy a matar. Ni se te ocurra. ¿Qué dices? Es parte de ti. No importa quién es el padre. Ya te ayudaré a criarlo. El bebé no es culpable. Abuela, tengo exámenes en junio. Daré a luz en estas fechas. ¿Cómo me las arreglaré? No te preocupes, estará todo bien. Te ayudaré con todo. Debes dar a luz. Seré bisabuela. O sea que tendré dos motivos para ser feliz. Tú y tu bebé. Mi bebé.
Sasha. Es así como eres. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Robar a tu propia abuela. ¿Qué dices, abuela? Si no estoy robando nada, estaba buscando una foto. Tuve una disputa con los chicos sobre quién fue más alto en el cole. Solo estaba buscando una prueba. ¿Una prueba? ¿Qué tienes en las manos? ¿Cómo te hiciste tan sinvergüenza, Sasha? No sé a quién llamarles. A la policía o a tus padres. ¿Qué estás haciendo, vieja? ¿Qué dices? Zapatillas de hombre talla 43 y unos guantes de tela con marcas de sangre. ¿Cómo pudiste matar a una señora vieja? ¿Tanto necesitabas esos 300 rublos? Venga, sube. Sergei, cariño, tómalo. No está permitido, señora. Por favor, tómenlo. Hola, abuela. Olga, soy yo. ¿Mamá? ¿Mamá, ha pasado algo? Nuestra abuela ha muerto. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Un ladrón entró en la casa y tu abuela... Puede ser. Hola, hola. Olga, no te oigo. ¿Cuándo es el funeral? Es que ya la hemos enterrado. ¿Qué? Pero, ¿por qué no me dijisteis nada? ¿Por qué sois así conmigo, Olga? No nos diste tu nuevo número de teléfono. Lo acabo de encontrar en la casa de la abuela. Olga. Olga. Hola. ¿Me oyes? ¿Sabes? Si tengo un
una niña. Le daré tu nombre. Será la pequeña Claudia. Si es un niño, lo llamaré Volodia. ¿Te gusta, verdad? No hay nada que vender, solo un par de trapos. Qué pena, tenía unos pendientes de oro y una cadena, también un collar de ámbar. Me gustaba jugar con él cuando era niña. Ya, maldito ladrón. Madre mía, tantos años y no llegó a tener ningunos ahorros. Oye, mamá, ¿te acuerdas de que la abuela tenía un medallón redondo? ¿Sabes dónde lo guardaba? Que no lo sé. No creo que esté aquí. Seguro que se lo dio a Olga. Al final, Olga era su nieta favorita. Sí, es tan dulce y se ve como su bisabuela en la foto. ¿En ese medallón suyo? Para allá. Vaya, mirad quién ha venido. ¿Olga? Estás compartiendo la herencia. Calla, hija, tú no sabes cuánto nos costó el funeral. Papá y yo tenemos muchas deudas. No han pasado 9 días después de la muerte. Mamá, ¿cómo puedes hacer esto? Es tu casa, has crecido aquí. La abuela te amaba tanto. Vaya, aquí está el medallón. ¡Dámelo! Me lo regaló la abuela. Respetad su decisión, tanto ahora como en el futuro. ¿Quién eres tú para avergonzarnos, mujer ciela? ¡Basta ya! ¡Olga! Buenos días, estoy buscando trabajo. Perdón. ¿Qué estás buscando? A ver, por lo guapa que eres. Es estúpido trabajar por 4 duros. ¿Por qué no te buscas un chico rico que te patrocine? Hola, he visto su anuncio de trabajo. No lo siento mucho, pero ya no tenemos vacantes. A ver, ¿de verdad estará fregando el suelo, barriendo y limpiando los muebles? Sé cuáles son las responsabilidades. ¿Sabe cuánto pagamos por ello? Sí, este salario está bien para mí. Sí, verá, estoy estudiando y mi residencia está a solo 10 minutos de a pie de aquí. Si todo le viene bien, puede empezar mañana mismo. ¡Idiota! ¿Has visto qué has hecho? ¿Qué coño has hecho? Discúlpeme, por favor. Has arruinado mis zapatos. Lo siento, lo he hecho sin querer. ¿Sabes cuánto cuestan? Por favor, discúlpeme. ¡Métetelo por el culo! ¿Crees que es suficiente pedir perdón? ¿Qué más quiere? Además, ¿por qué me está insultando? ¡Cállate! Xenia Vladimirovna, ¿cómo puedo ayudarle? Haz que la despidan, que la despidan. Me echo agua sucia encima. Despedida. Te han despedido. Lárgate de aquí. ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Dónde has encontrado gente tan tonta como ella? Me he echado agua sucia. Encima es borde conmigo. Y ahí sí que la despidieran. ¿Que la despidieran? Sí. Nadie está despedido. ¿Por qué no? Cariño, yo soy el jefe aquí, así que yo decido a quién hay que despedir. Disculpe. ¿Quién es ese señor? Es Vadim Litvinov, el dueño de nuestro concesionario de automóviles. La chica con la que fuiste borde es su prometida, la hija del señor Vladimir Golitsyn. No fui borde con ella.
A ver, ¿de verdad no quieres pedirme perdón? ¿Por qué? ¿Me lo dices en serio? Por ese feo incidente en tu concesionario. ¿Ya no lo recuerdas? Pídeme perdón. Estoy esperando. Tenemos un trato. Tú no interfieras en mis asuntos. De eso me encargo yo. Soy el único que contrata y despide a la gente en mi concesionario. Deberías hacer que despidan a esa perra fea. Xuxa, este tema está cerrado. ¿Sí? Tú mismo. ¿Otra vez? ¡Deja de llorar! Fede, si Olga es nuestra hija. No necesitamos una hija Fede, como ella. ¿Qué estás diciendo? Pues claro, digo lo que quiero. Nuestros vecinos todavía hablan mal de ella a nuestras espaldas. Todo el pueblo lo sabe. Tu hija avergonzó mi nombre. Eso es imperdonable. ¿Mi hija? Estabas esperando una excusa para echarle de la familia. Olga cometió un error, pero es buena. Vaya error que cometió, ¿no? Sí, fue un solo error. Teníamos que sentarnos tranquilamente y hablarlo entre todos nosotros. Y tú le pegaste fuerte. Que sepas que fui a hablar con sus amigas y me dijeron que Olga nunca había salido con ningún chico. Nunca, con nadie. Claro, como que te van a contar algo. Todas las mujeres sois iguales. De nuevo el mismo cantar. Si ya te he dicho que puedo intuir que algo malo le había pasado. Mi mamá ni siquiera quería hablar conmigo. Mi pobre mamá. Ay, me duele. ¿Qué pasa? Voy a llamar a la ambulancia. No hace falta. Dame mis pastillas. Aquí tienes. Toma. Toma. ¿Por qué sigues en la oficina? No te voy a esperar. Vale, te espero. Oye, tú. A ver, ¿cómo era tu nombre? Limpia los cristales de mi coche. No es mi deber limpiar los coches de los clientes. ¿En serio? ¿Has olvidado quién soy? Kirill, esta dama tiene un problema. Ha olvidado quién es. Tendrá una amnesia. Ven aquí. Por Dios. A ver, tú no quieres pelearte conmigo, ¿verdad? Por supuesto que no, señora. Entonces, que la despidan a esta perra ahora. Pero Vadim Viktorovich... Vadim Viktorovich no tiene que saberlo. Vale, señorita. Si pregunta, dile que se fue ella misma. A partir de mañana esa chica ya no trabajará aquí. Qué buen chico eres. Este modelo es el líder de ventas en nuestro concesionario. Oye, Kirill, ¿dónde está la chica de la limpieza anterior? Ella renunció, dijo que encontró un trabajo mejor. ¿Fue por Senia? Encuentre, por favor, el currículum de la chica de la limpieza anterior y dígale que vuelva. ¿Terentieva? ¿Renuncia mucha gente cada día? No, en realidad no. ¿Pasa algo, Vadim Viktorovich? Todo bien. ¿Está su dirección aquí? Sí. No hace falta llamarle. Me ocuparé yo mismo. ¿Está?
Buenos días. ¿Podría decirme en qué habitación vive Olga Terientieva? Hola, buenos días. ¿Quién es? Quiero ofrecerle un trabajo. ¿En serio? ¡Qué bien! Olga es una niña muy educada, trabajadora y humilde. No se arrepentirá si le da el trabajo. Es un trabajo decente, ¿de su especialización? ¿Verdad? Pase, por favor. Es el segundo piso, habitación 201. Gracias. Entren. Hola, Olga Terientieva. ¿Te asusté? Igual mejor. ¿Qué estabas haciendo en mi concesionario? ¿Estabas tratando de acercarte a mí? ¿Conseguir algo de dinero con el chantaje? Conseguí un trabajo de limpieza en su concesionario. Pero su prometida hizo que me despidieran. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no tienes trabajo ahora. Ay, qué pena. Pero lo podemos solucionar. Yo te podría ayudar. Busco una secretaria. Tendrás un piso alquilado y un buen salario. ¿Qué me dices? Gracias, señor, por una oferta tan generosa. Sin embargo, no me atrevo a aceptarlo. Temo que no esté a la altura de la tarea. No tengo muy buenos modales. Aparte, tengo mal genio. Así que, por favor, váyase de aquí. ¿Qué? Fuera de aquí, benefactor. Fuera de aquí, no quiero volver a verte. Hasta luego. Hola, Oleg. ¿Sabes quién soy? Oye, mira, he oído que has abierto tu propia agencia de detectives privados. Necesito tu ayuda. Venga, nos vemos. Entra, entra, compañero. Estoy contento de verte, pero qué guapo estás. Tú también. Siéntate y cuéntamelo todo. ¿Te apetece tomar algo por nuestro encuentro? Más tarde, he venido por un asunto. Claro, por supuesto. Aquel entonces, en la sauna, entendí las palabras de Semión literalmente. Me dijo que la chica quería ganar dinero vendiendo su virginidad. No es un producto barato, ¿sabes? Pero ahora pienso que no fue tan simple. Piénsatelo. Esa niña estudia en el Instituto Pedagógico, en el Departamento de Defectología. Trabaja con niños. Es estudiante, necesitará dinero. Intenta ganar de la manera que puede. Lo entiendo. Pero, ¿por qué entonces estaba limpiando el suelo en mi concesionario? Podría haberse conseguido otro cliente. Además, es una buena estudiante. Pasa sus tardes estudiando. Vete tú a saber cómo son las mujeres. Pues por eso, decidí investigarla. ¿En qué sentido? Si ella fuera tan cínica como para vender su virginidad, entonces debería haber aceptado mi oferta de secretaria y moverse de la residencia de estudiantes a un piso alquilado. Pues sí. Pero ella me echó de su habitación. ¿En serio? Sí. Me miró como si yo fuera un gusano asqueroso.
y no me sentí nada agradable después. En fin, al juntar todos estos hechos, yo diría que algo está mal. Todavía no entiendo qué quieres de mí. Mi amigo, por favor, no relegues este caso a nadie. Ve a su pueblo natal y busca toda la información sobre esa chica. ¿10 litros de 95, por favor? ¿Qué hace una mujer tan hermosa en un lugar como este? ¿Están todos los hombres por aquí ciegos o qué? ¿Dónde ha visto a los hombres de verdad aquí? Se extinguieron hace mucho tiempo. No diga eso. Usted podría ser una excepción. ¿Le gustaría cenar esta noche conmigo? ¿Cuál es el mejor restaurante por aquí? Bueno, la Orquídea es bastante decente. Cuidado, señorita. Lo siento mucho. Haz como Olga. Olga es un modelo a seguir. A mí también siempre me comparaban con mi hermano. En cambio, él a menudo me ponía trampas. No. Nunca se puede perdonar. No importa si es tu familia. Todos deben pagar. Ella me quitó a mi novio, pues tuvo que pagar por ello. ¿De verdad te quitó a tu novio? ¿Puedes creerlo? A mí. Yo amaba a Arthur desde el colegio, pero él le mandó las flores a Olga, no a mí, porque ella es tan agradable, tan amable, tan humilde, ¿entiendes? Así que les mostré a todos lo que ella realmente es. Fue una venganza perfecta. Brindemos. ¿Por qué no? Quiero beber por ti. Eres tan majo, tan bueno. Me entiendes bien. Pues Olga les dice: mirad, lo tengo en mi móvil. Pero no, no tiene su móvil. Sasha se lo había quitado sin que ella se enterara. Si ella no se hubiera ido de casa, papá la hubiera matado. ¿No siente pena por ella? Pues imagínate que no. En absoluto. Luego no es tan interesante. Vuelve a contarlo todo de nuevo. ¡Qué zorra! ¿Cómo es esto posible si son sus propios hermanos? Es increíble. Me lo guardo, si no te importa. Muchas gracias, amigo. Venga. Hola, Vadim. Estoy haciendo el cálculo de nuestra futura ganancia y... ¿Cómo que quieres anular el contrato? Si ya he comprado el concesionario y he empezado a hacer las obras. ¿Qué me estás diciendo? Hola, Dima. Hola, ¿cómo estás? Mariuska, te ves muy guapa, como siempre. Gracias, cariño. Siéntate, por favor. ¿Cómo te van las cosas? Todo bien, Mariuska, gracias. Vengo a verte por un asunto. Dime. Hay una estudiante del Instituto Pedagógico. Necesita trabajo. ¿Cuál es tu relación con esa chica que tanto te importa? No es lo que tú piensas. Además, no quiero que sepa que le estoy ayudando. Es muy orgullosa. Ya veo. ¿Me puedes ayudar? Necesitas gente joven inteligente, ¿verdad? Bueno, una muestra pronto coge la baja por maternidad. Creo que la voy a necesitar. Venga, tráela. ¿Cuál es su nombre? Olga Terentieva. Olga Terentieva. Muchas gracias. Ya me voy. Adiós, Dima. Semyon Borisovich, ¿puedo?
Los chicos quieren que firme el presupuesto. También piden un día libre. Límpiate el culo con ese presupuesto. ¿Ha pasado algo? Lo que pasa es que se jodió todo. Semyon Borisovich, no entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. Me acaban de llamar Vadim Litvinov para decirme que quiere romper el contrato. Según el contrato, si una de las partes lo termina de manera unidireccional, está obligada a pagar una multa importante. Está de acuerdo con pagar. Me habló como si fuera un gran jefe, y yo el sucio debajo de sus uñas. ¿Entonces qué? ¿No habrá negocio? No es el único empresario por aquí. Venga, consulta los archivos de nuestros otros proyectos. No puedes imaginar el vestido que vi en la nueva colección de Vivienne Westwood. La parte superior es muy formal. La falda es de organza y piedra Swarovski. Quiero que le eches un vistazo porque me gustó muchísimo. Este es un centro de rehabilitación para niños. ¿Me escuchas? La persona detrás de todo esto es Olga Terentieva. Hoy tenemos suerte de entrevistarla. Buenos días. ¿Pero qué haces? Es que estoy cansada. Me aburro como ostra. No se imaginan con qué impaciencia nos esperan. Están tan felices de aceptar cualquier ayuda. Hacemos todo lo posible para facilitar su recuperación. La creatividad ayuda mucho. Me gustaría agradecer a todos los benefactores por su ayuda, por su capacidad de sentir el sufrimiento de los demás y mostrar la compasión. Vale, la veo. Se necesita una maestra en un colegio secundario. Colegio número 28. Vamos a ver. Primero habrá poemas, luego un baile en círculo. ¿Está bien? Toma el lío. Venga, abuelo frío. Hola, Mariuska. Dima. Feliz año nuevo. Igualmente. Vamos a tomar un té. No tengo mucho tiempo, solo vengo a saludar. Entiendo, es el final del año. ¿Cómo le van las cosas a la nueva maestra? ¿Te refieres a Olga Terentieva? Ven, sígueme. Y lo verás tú mismo. Venga, vamos. ¿Entonces? Creo que está bien, ¿no? ¿Eso es todo? Sí, ¿por qué? Me engañaste, amigo. Ya tengo dos maestras de baja por maternidad. Olga es la siguiente. ¿Está embarazada? Resulta que sí. Dará a luz en junio. Menos mal que es el final del año escolar. ¿Entonces te van a dar una habitación separada? ¿Qué va? No hay suficientes habitaciones. Ya veo. ¿Qué vas a hacer? Estoy ahorrando algo de dinero. Alquilaré un piso en las afueras de la ciudad, así es más barato. Luego, cuando nazca el niño, me mudaré a la casa de mi abuela. ¿Por qué no quieres encontrar al padre de tu niño? ¿Que te ayude? Nos las arreglaremos sin él. Tienes demasiado orgullo. Es por eso que tienes tantos problemas. Hola. ¿A quién viene a ver? Vengo a ver a Olga. ¿Nos podría dar unos 10 minutos, por favor? Claro.
вічний сон. І антар становиться простим стеклом. Казався смілий, а мичний трус. А рибка яркая, душе медуза. Іскушення любви. Creo que hablamos de todo esto la última vez. Dime quién es el padre del bebé. ¿Es mi hijo? No, tiene ninguna relación con usted. Váyase. Lo sé todo. Lo sé todo sobre tu hermano y tu hermana. Sé cómo terminaste en esa sauna. Sé sobre ese desgraciado, Kapitov. Lo sé todo. Sé que me detestas, pero me gustaría saber si es mi hijo o no es mi hijo. Lo sabré de todas formas. Voy a hacer una prueba de ADN. No lo compliques, por favor. Es mi hijo. Y no importa quién es su padre. Lo odio. Vámonos de aquí. Estas son tus cosas, ¿verdad? Este es tu bolso, ¿sí? ¿Qué cree que está haciendo? Le dije que no seré su amante. ¡Fuera! Escúchame. Por favor, escúchame. Acabaste en una situación terrible. Lo que pasó, pasó. Solo el tiempo nos dirá qué hacer. Lo más importante ahora es tu hijo. Nuestro hijo. No dejaré que nazca aquí. Te lo ruego. Por favor, hazlo al menos por el bebé. Déjame ayudaros. Es ese portal de ahí. He comprado unas botas calientes, espero que te gusten. ¿Por qué no te pones el abrigo que te compré si hace un montón de frío? Ya le dije desde el principio que no lo usaría. Es demasiado caro. Y estas botas también. No voy a ponerme un calzado que vale más que mis 3 sueldos. Olga, no seas una niña. Aparte, no me gusta que usted venga cuando quiera. Por favor, devuélvame las llaves. No, no lo haré. Entonces volveré a la residencia. Tienes que entender, me preocupo por ti. Si prefieres, te llamo antes de que llegue.
Use el abrigo de piel, por favor, hace frío. Si no te preocupas por tu propia salud, piensa al menos en la del niño. Nos vemos. Ten cuidado, Mitya. Bogdan, sostén buen la silla. Vamos, ayudaros entre vosotros. Olga Fyodorovna, Makarov me ha deshecho una trenza. No pasa nada. Bien hecho, chicos. Ha sido un gran trabajo en equipo. Esto es suyo. Muchas gracias. Feliz Día de la Victoria. Serioja, ¿qué estás haciendo? Qué buena fiesta nos ha salido. Se nota que todo el mundo ama a María Andreeva. Sí, tenemos suerte de tenerla aquí en este colegio. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién? Vadim Litvinov. Es el hijo de una amiga de María. Su madre murió hace 2 años. Pero Vadim sigue visitando a María Andreevna. Es un chico muy bueno. Qué pena que se vaya a casar con una verdadera bruja. ¿Le conoces? Sin más, le vi un par de veces. ¿Estás en casa? ¡Policía, vengan ya! ¡Nos han robado! Calle Seplívogo 2, piso número 11. ¿Qué ha pasado aquí? Mamá, nos han robado. ¿Cómo que nos han robado? ¿Qué pasa, mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! Pero si es un hospital, ¿cómo que no pueden hacer nada? Es un hospital de barrio, ¿comprende? No tenemos departamento de cardiología. Su esposa necesita una operación inmediata. ¿A quién debemos contactar? Al hospital regional. Tienen un buen hospital con mucho equipo moderno. Y lo más importante, tienen un gran cirujano cardiovascular, Nikolai Pavlovich Navitsky. ¿Por qué no nos da una cita con ese doctor Navitsky? Por favor, comprenda, el horario del doctor Navitsky está configurado para todo el año que viene. No le quedan plazas. ¿Y si es muy urgente? ¿Y si es una operación imprevista? Si es imprevista, deben pagar y es bastante caro. María Andreevna, ¿me puede decir honestamente? Fue Vadim Litvinov que me consiguió este trabajo. Bueno, digamos que te cogí para este trabajo yo. Pero sí es verdad que fue Dima que intercedió. ¿Dima? Su madre le llamaba así. Él no quería que supieras que él te ayudó. Pero como ya lo sabes, no se puede hacer nada al respecto. Muchas gracias. Papá. Hola, hija. He vendido todo lo que he podido, pero aún falta dinero. ¿Podrías preguntarle a Semión? ¿Qué va, papá? No. Ha roto conmigo. Quizá podrías vender algo. Al final, Semión te hizo unos buenos regalos. No, eso no va a servir de nada. Ese collar y los pendientes no cuestan mucho.
Papá, siento lástima por mamá, pero no hay nada que pueda hacer. ¿Y si...? Ya está, me tengo que ir. Está ocupado. Por favor, no cuelgue. ¿Por qué no me llamaste de inmediato? Me sentí culpable, hija. Mamá quería visitarte, pero yo no la dejé. Papá, hablaremos de eso más tarde. Ahora iré al hospital y preguntaré lo que hay que hacer. Tu mamá necesita una operación urgente que cuesta muchísimo dinero. No tenemos ese dinero. ¿Y si vendemos la casa de la abuela? ¿Será suficiente para la operación? Supongo que sí, pero Raisa todavía no heredó esa propiedad. La abuela firmó una escritura de donación a mi nombre, así que empieza a buscar a un comprador. De acuerdo. La próxima fiesta será en tu casa. Vadim va a estar aquí. Te llamo luego. Xuxa. Xuxa. Xuxa estaba muy aburrida sin ti. El mejor método contra el aburrimiento es la limpieza. No te estreses tanto. ¿Recuerdas que nuestra boda es en 3 semanas? Xuxa, has contratado una agencia de boda. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Yo lo superviso todo. Lo tengo todo bajo control. ¿Tenemos algo para comer? ¿Parezco una cocinera? ¿O una criada? Disculpa, estoy muy cansado. Tu mamá ha sido transferida al Departamento Regional de Cardiología. Navitsky realizará la cirugía mañana. ¿En serio? ¿No dijiste que era muy costoso? No tengo ni idea de cómo es posible. Tenía miedo de preguntar por si cambian de opinión. Bien. Otra vez huevos fritos. Oye, no seas tan descarada. Deberías ayudar en casa mientras tu madre no esté aquí. Lo único que haces es quejarte. Mira a tu hermana. ¿Qué hay de mi hermana? No dijo nada sobre lo de la casa de la abuela. Nos pusimos a soñar con esa casa. ¿Qué va? Es una zorra fea. ¡Cállate! A partir de ahora no voy a soportar más insultos sobre tu hermana. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Será porque ahora sabes que la casa de la abuela es suya? ¿Lo he acertado? ¿De repente te diste cuenta de cuánto la quieres? ¿Acaso olvidaste que es una mujerzuela? ¡Qué tonta eres, Vera! Hola. No, estoy en casa. Bien. Hola. Hola. Pensé que te gustaría. Muchas gracias. ¿Qué es lo que huele tan bien? Huele a hogar. Me recuerda a cómo mi madre cocinaba crepes. ¿Te apetece un poco? ¿Tienes mermelada de fresa? Claro que sí. Entra, entra. He hecho demasiado para una persona. Hola, Olga. Disculpa por no haberte llamado. Tenía las manos ocupadas.
Vadim, ¿cuántas veces te pedí que dejaras de traer tanta comida? Quizá tengas de todo, pero el bebé no. Aquí tienes. ¿Qué es esto? ¿Se te no, ha roto algo? Todo está bien. Haberme esperado, lo hubiera hecho yo. Solo quería colgar la foto restaurada de mi abuela. Le tengo mucho cariño. Es una mujer muy bella. Qué ojos tan bonitos. Vadim, que abras la puerta. Ábreme de inmediato. Lo siento, te llamaré más tarde. Discúlpame. Xenia, ¿pero qué haces aquí? Entrar. Ah, la chica de la limpieza. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Suéltame! Xenia, hablemos en casa. Tranquila. ¡Suéltame! ¡Te mato! Hola, ¿dónde sientes dolor? ¿Te duele? Oh, entonces... Espera un momento, cariño. Voy a llamar a la ambulancia. ¿Me has dejado por ella? ¿Te das Sal cuenta de, aquí. De lo que has hecho? Se lo contaré todo a mi papá. ¡Idiota! Se lo contaré todo a mi papá. Vete y reza porque mi hijo esté bien. Está estable, pero aún tiene bradicardia. ¿Qué es? Latido cardíaco retardado del feto. No hay peligro inmediato, pero ahora todo depende completamente del bebé y de su madre. Su mujer dormirá aquí hasta mañana. Vuelva a casa a descansar. Me gustaría quedarme. Usted mismo. Si necesita algo, llame a la enfermera. Por supuesto. Tranquila, mi amor. Aguanta. Todo va a ir bien. Cariño, te quiero mucho a ti y a tu madre. Ojalá pudierais perdonarme. ¿Qué tal? ¿Le has encontrado a Vadim? Su teléfono está apagado. ¿Castigas a Vadim y a su perra? ¿Me lo prometes? ¿Qué quieres decir? No lo sé, échala de la ciudad. Haz que se arrepienta de haber nacido. Xuse, yo no lucho con mujeres embarazadas. Pero hablaré con Vadim. Él debe responder por cada moratón mío. Me tiene que pedir perdón de rodillas. Cálmate, Xuse, y siéntate. Hola, ¿cómo estás? Está dando unas patadas. Buenos días, parejita. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Olga? Bien, está dando patadas. Sí, debe tener hambre. ¿El bebé está bien? Doctor, ¿qué hay de la bradicardia? Todo ha vuelto a la normalidad. Enhorabuena. Gracias. Olga, volveré en unas horas, ¿vale? Hola, Vadim. El señor Golitsyn quiere verle. Me pondré en contacto con él pronto, no se preocupe. Vladimir Igorevich quiere verle inmediatamente. Bien, voy ahora mismo. Por favor, explícame, Vadim. ¿Cómo debo entender tu comportamiento? Es mi asunto personal y no quiero... Quiero que vayas a donde tu prometida y le pidas perdón. De lo contrario, no habrá ninguna boda. No habrá ninguna boda, de todas formas. ¿Qué? ¿Quieres dejar a mi hija por esta relación casual? Dejo a su hija por una mujer que amo y que está embarazada de mi hijo. Esta noche casi perdí a mi hijo.
es cuando todo se volvió claro para mí. Mi relación con su hija no es más que un proyecto empresarial. No quiero vivir así. Quiero dejar que mi corazón tome la decisión. Me voy con la mujer que amo, eso es todo. ¿Te das cuenta de que puedo acabar contigo? Sí, lo sé. ¿Por qué no me respondes? ¿Has hablado con Vadim? Sí, acaba de irse. ¿Y qué? ¿Le explicaste todo? ¿Va a dejar a esa perra? No, ha tomado una decisión diferente. Mejor no hablarlo por teléfono. Ven a casa y hablaremos. ¿Pero qué está haciendo? ¡Túmbese ahora mismo! Hoy le he operado a mi madre en el corazón. He llamado a mi padre varias veces, pero no coge el teléfono. Por favor, cálmase y piense en el hijo. ¿Quién le operó? El doctor Navitsky. Pues entonces no hay nada de lo que preocuparse. Su madre tiene mucha suerte. Hola, este es el doctor Malyshev de ginecología. María Stepanova, ¿sabe ya si han operado a...? Terentieva Raisa Vladimirovna. Terentieva. ¿Ya la han operado? ¡Genial! Muchas gracias, María Stepanovna. Tengo aquí a su hija. Estaba muy preocupada. Muchas gracias. La operación ha sido todo un éxito. Su madre estará bien. Oh, Dios mío, muchísimas gracias. Debería agradecérselo a alguien más. ¿Se refiere al doctor Navitsky? Sí, pero también al señor Litvinov, que fue el que pagó todo. ¿Qué es este espectáculo? No es ningún espectáculo. Simplemente quiero hacer las paces contigo. Entiendo que no debería haber reaccionado así. Todo fue porque tengo miedo de perderte. ¿Has hablado con tu padre? Lo nuestro se ha acabado, lo siento. Entiendo que tienes razón para estar enojado. Pero entiéndeme a mí también. ¿Cómo me tenía que sentir al descubrir que tienes un amante? Vamos a sentarnos y hablarlo todo. Hablaremos tranquilamente de todo. Estoy segura de que podamos llegar a un acuerdo. Bésame, por favor. Déjalo. Me voy a ir, ¿vale? Me gustaría que recogieras tus cosas y dejaras las llaves en el portero. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué me hablas? No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. ¿Cómo puedes decirme que él la eligió a ella? ¿Te das cuenta de que tengo una boda en 3 semanas? Toda la ciudad está al corriente. ¿Te imaginas lo grande que será el escándalo? Vadim Litvino prefirió una chica de la limpieza a una reina. Esto te preocupa más que tu relación con Vadim, ¿verdad? No, me preocupan ambas cosas. No voy a compartir mi prometido con cualquiera. ¿Qué me propones? Si no funcionan los métodos civilizados, usa los otros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, amenázale. Dile que acabarás con él. Haz algo, papá. No le importa, lo he intentado. Entonces deberías darle a entender que le puede pasar algo a su amada. Para ya, por favor. ¿Pero qué dices? Él está enamorado de ella y punto. ¡Qué maravilla! ¡Está enamorado de ella! ¡Qué tonterías! ¡La mataré con mis propias manos! ¡Basta ya, Senia! ¡Escucha lo que hablas! ¡Estás diciendo tonterías! Dígame. Por favor, espere un momento. Volveré en 2 minutos. Tenemos que terminar esta conversación. ¿Me oyes? Sí, te oigo.
Entonces, ¿aún no sabemos quién es? No, no lo sabemos. ¿Les gustaría saberlo? Pues por supuesto. Es una niña. Una niña sana. Claudia. Mi pequeña Claudia. Es un nombre hermoso. Buf. Hablemos tranquilos, sin demasiadas palabras. ¿De acuerdo? ¿Empieza? Me equivoqué al insistir en tu matrimonio con Vadim. Me doy cuenta ahora de que sin amor no hay felicidad. Vaya, qué revelación más oportuna. Siusha, no te reconozco. Hace muchos años envié a una niña maja a Suiza. Fuiste cariñosa y considerada, pero volviste completamente distinta. Tú ya no eres ni amable ni dulce. Sí, 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 volví grosera, amargada, malvada. O sea, una verdadera hija de puta. Sí, papá. ¿Me preguntas por qué? Quizás porque una niña necesita un padre y tú nunca estabas cerca. Tenía que esconderte de mis enemigos. Te habrían utilizado para manipularme. Hiciste lo que hiciste. Entonces, ¿por qué te quejas ahora? Ahora tienes lo que tienes. Disfrútalo. No quiero que te hagas daño a ti ni a los demás. Querías decir a ella. ¿Sabes lo que es peor en esta situación? El hecho de que tú te preocupas más por esa perra que por mí. No es cierto. ¡No digas tonterías! ¿Vas a llorar si la atropella accidentalmente un coche? Tendré que recurrir a medidas muy severas. Tendré que negarte la oportunidad de hablar por teléfono y moverte libremente. Tendré que privarte de la herencia. Espera, espera. ¿Quieres decir, si yo te he entendido bien, que por una hija puta me quieres arruinar la vida? No. Lo haré por tu propio bien. Ya veo. Ya veo todo. Seré una niña muy buena. Te prometo, papá. Deje sus resultados en la mesa. Su marido ya está esperándola afuera. Una misteriosa ruptura en la víspera de la boda. La soltera más deseada de nuestra ciudad vuelve a estar soltera. Celebremos que te has curado. Es una idea genial. Me apetece un helado de fresa o de pistachos. O de caramelo, de frambuesas, lo que tú quieras. ¿Qué es este nuevo artículo en el contrato? Es del contrato anterior. Así no vale, Semyon Borisovich. No voy a invertir en su proyecto. ¿Por qué no? Habíamos hablado de todo, menos de unos detalles. Ya me advirtieron que es mejor no tener ningún negocio con usted. Ahora entiendo por qué. Hasta luego. ¿Edik? Sí, dígame. Ahora sé por qué Vadim Litvinov rescindió el contrato. ¿Por qué? Búscame el número de teléfono de Xenia. Sé cómo retomar nuestro negocio. De acuerdo, lo haré. Ya voy solo.
No está permitido, Vladimir Igorovich. Debo... Yo soy quien decide. He venido aquí para verme con mi pasado. Y no necesito compañía. Espérame aquí. Si fuera médico, te haría quedarte en el hospital un poco más. Por si acaso. Ahora tengo miedo de dejarte sola. Pues no me dejes. ¿Qué? Quédate, Dima. Tío Matvey, hola. ¿No me reconoces? Soy Golitsyn. ¿No recuerdas? Claudia y yo solíamos quedar por aquí. Así es, Valodia. Ahora te reconozco. Te has vuelto tan imponente, tan noble. ¿Recuerdas cómo viniste aquí, flaco y todo empapado, y gritaste... ¡Claudia ha desaparecido! ¿Qué hacemos? ¿No te acuerdas? Me acuerdo de todo, tío Matvey. Mi mujer te dijo que no ha desaparecido, se ha ido de la ciudad. Pidió que no la buscaran. Quiero saber por qué lo hizo. ¿No será demasiado tarde, muchacho? Mejor tarde que nunca. No estoy seguro. Claudia murió el otoño pasado. Un ladrón la mató en su propia casa. Muchas gracias. Iré a la oficina para un rato. Tú descansa. De acuerdo. No te preocupes. No te voy a tocar. Necesito hablar contigo. ¿De qué? Esta mujer. ¿Quién es? Es mi abuela. ¿De qué me quieres hablar? ¿Tu abuela? Ya veo. Escúchame, chica. Mantente alejada de mi padre. ¿A qué te refieres? No conozco a tu padre. Te dije todo lo que tenía que decirte. Muy bien, Vladimir Igorovich. Lo cambiaré todo. ¿Lo sabe Xenia Vladimirovna? Xenia Vladimirovna tiene un periodo difícil en su vida. No tiene por qué saberlo. Ya, entiendo. Vladimir Igorovich, es una decisión muy inteligente. Prepararé todos los documentos necesarios. Hazlo tan pronto como sea posible. Lo hicimos muy bien el año pasado con el centro de rehabilitación. Este año me gustaría regalar instrumentos musicales a nuestros talentosos músicos de Rostov para que empiecen a ganar concursos internacionales.
Que tenga un buen día. Adiós. Pasen, por favor. Veniamin Dmitrievich, 2 minutos, por favor. Dígame la verdad. Es que... mi padre ha cambiado el testamento. ¿A nombre de quién? ¿Quién ganó el premio, gordo? Semia Vladimirovna. No tengo derecho a divulgar el contenido de nuestras charlas comerciales. Debería hablar con su padre usted misma. Hasta luego. ¿Sí? Xenia Vladimirovna. Dígame, ¿quién es? Tengo información de interés para usted. Se trata de su prometido, Vadim Litvinov. ¿De qué coño me habla? De una información comprometedora. Creo que deberíamos hablar. De acuerdo. Nos vemos en 2 horas, en la cafetería del gimnasio. Calle Pushkinska. Raisa. Mira, he estado pensando mucho estos días. Perdona, por favor. He sido cruel. Ahora todo será distinto. No te preocupes, Fedia. Papá. Ve con tu madre, hija. Olga, cariño. Hola, mamá. Hija, perdóname, por favor, perdona. Perdónanos, querida. Nos perdonas. ¿Estás? ¿Cómo es posible? Pues sí. Mamá, papá. Este es Vadim. Encantado. Mucho gusto. Hola. Hola. Amo a su hija y me gustaría pedirles su mano. Fedia. Permítame presentarme. Soy Semyon Borisovich Kapitov, el dueño de una red de gasolineras. Oiga, vayamos al grano. ¿Sabe usted que su prometido tiene un amante que está embarazada? ¿Y qué? ¿Entonces ya sabe acerca de esa chica de la sauna? ¿Es una prostituta? Qué interesante. Vadim estuvo en un viaje de negocios en septiembre. Fue usted quien le presentó a esa perra. O sea, ¿debería agradecerle por mi boda cancelada? ¿Cómo? ¿Se canceló la boda? Pobrecita. No empiece, por favor. ¿Sabe lo que hará mi padre con su negocio cuando se entere? Le juro que no lo sabía. No le diga nada a su padre. ¿Qué quiere de mí? Que sea más claro. Sinceramente, quería que usted me ayudara a reanudar los negocios con su prometido, Vadim Litvinov. Es una idea más tonta. Siéntese. Vamos a ver. Cuénteme todo lo que sabe sobre esa chica y su familia, en detalle. ¿Qué coño hacéis? ¡Iros ya! Oye, sí, tú. Ven acá. ¿Eres Sasha Terentia? Alexander. Sí, soy yo. Entra en el coche. ¿Esto qué es? ¿Un secuestro? Tu abuela se llamaba Claudia, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Pues no tenía abuelo, al menos la abuela nunca nos habló de él. Solo hablaba con Olga, mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Te gustaría hacer un poco de dinero? ¿Qué tal $5,000? Pues por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Coge la bolsa del asiento de atrás. ¿Qué es esto? Necesito las huellas dactilares de tu hermana en ello. Solo de tu hermana, ¿entendido? Si las consigues, el dinero es todo tuyo, ¿de acuerdo?
Claro que sí. ¿Por qué necesitas las huellas dactilares de Olga? Fíjate qué curioso eres. Encontrarás mi teléfono dentro. Me llamas cuando hayas hecho el trabajo. Adiós. ¿Pero qué has hecho, idiota? ¿No ves a dónde vas? Nos has manchado por completo. No le pasará nada a tu niño. Relájate. Menuda ciega. Ni siquiera se puede andar por la calle tranquilamente. Hoy en día. Ahora, mi amor, ahora. Ahora nos vamos. ¿Para qué me llamaste? Hay negocio. ¿Te apetece ganar 1000 pavos? ¿De qué se trata? Una señorita con un cochazo de lujo vino a verme. Y me dio una botella de coñac con 2 vasos. Necesita las huellas dactilares de Olga en ellos. Va a pagar 5000 dólares. Este es su teléfono. Seguro que es falso. ¿Pero qué dices? Porque esta mujer no es tan estúpida como tú. Ella no te dijo su nombre, ¿verdad? No. Al menos memorizaste la matrícula del coche, ¿no? No, ¿por qué? Dios mío, ¿qué hago con un hermano tan tonto? Porque podríamos sacar mucha más pasta de esa pava rica. ¿Por qué nos va a pagar más? Eres idiota. Huele a un asunto criminal. ¿Y lo criminal significa qué? ¿Cárcel? Significa mucho dinero, joder. Muchísimo dinero. Está bien. Me encargo de todo. Tendrás el 20% de las futuras ganancias. ¿Te parece bien? ¿Estás loca o qué? Esa chica vino a verme a mí, no a ti. Ah, pues bien. Mucha suerte. Hazlo todo tú. Adelante. Espera, venga, vale. Toma. Buen chico. Olga, cariño, perdóname. Me siento tan mal. ¿Estás embarazada? Te prometo que seré la mejor tía. Lo siento mucho. ¿Para qué has venido? Te traje un regalo. Siéntate. Yo sé que no puedes beber, pero puedes dárselo a tu marido. Es el mejor coñac. Vera, muchas gracias, pero... pero no necesito nada de ti. Si realmente te arrepientes, cuéntaselo todo a nuestros padres. Como quieras. No te preocupes, no me acompañes hasta la puerta. ¿Quieres tu paquete? Baila, por favor. ¿Qué soy, un payaso? Dámelo. Primero enséñame el dinero. Si me engañas, te mato. No te preocupes, todo cojonudo.
становится простым стеклом. Казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы. Olga, por favor, no te pongas tan caprichosa. No soy caprichosa. Dima, verás. Aunque eres tú quien alquila este apartamento, ya me siento muy en casa ahí. No quiero vivir donde viviste con Xenia. Lo siento mucho. Querida mía, voy a comprar otro apartamento, pero ahora tenemos uno temporal con suficiente espacio y una habitación para la niña. Dima, no hagamos planes antes de que nazca nuestro bebé. Además, te vas de viaje de negocios mañana. ¿Qué voy a hacer sola en un piso vacío? Mi amor, por favor. Venga, cerramos el asunto. ¿Me lo sientes? Está dando patadas. Sí. No se recuerda de sí misma. Hola, pequeña. Echemos un vistazo a las facturas. Han vuelto a subir los precios, Dios mío. Solo están tratando de estafarnos, Petia. Sí, dígame. Hola. Necesito hablar contigo de una cosa. Xenia, no tenemos nada que discutir. No quiero pelear. Solo quiero hablar. Mañana me voy a Moscú y regreso el sábado. Genial. ¿Nos vemos el sábado? Llego alrededor de la una. Tardaré un tiempo para llegar a la ciudad. Por mí está genial. Nos vemos. Nikolai Pavlovich, cuento con usted. Hola, espérame. Te necesito. Disculpen, vuelvo enseguida. Vamos a ver. Olga, quiero que planifiques el horario del trabajo individual para la próxima semana. Además, anunciamos cuarentena en la escuela primaria. Anna Nikiforovna, tome los documentos y sígame. Sí, sí, léelo detenidamente. A ver, ¿qué más quería decirle? Ah, una cosa más. Claudia, cariño. ¿Por qué no tenemos nuestro propio plan? ¿Te apetece ir a la casa de la abuela? Creo que no deberíamos decirle nada a papá. Será nuestro pequeño secreto. Diga. Vladimir Igorevich, le está llamando una tal señorita Terentieva. ¿Olga Terentieva? Sí, dijo que usted espera su llamada. ¿Le conectó? Oh, ¿en serio? Venga, vale, conéctame, por favor. Sí. Tendrás que vernos. ¿En serio? ¿De qué se trata? Se trata de su hija. De acuerdo, venga a verme. No, no voy a pasar por su oficina. Me gustaría quedar en su casa tan pronto como sea posible. Bien, nos vemos el sábado a las 3. Sería más conveniente al mediodía. Y una cosa más, es mejor que el señor Litvinov no sepa nada al respecto. Usted pone demasiadas condiciones, jovencita. Es de su interés, créame. Su hija se lo agradecerá. Le estaré esperando.
Hola, Petia. Te he traído tu libro favorito. Mira, perdóname por no venir durante tanto tiempo. Fíjate, tienes una verdadera historia. ¿Puedo verla? Oye, ¿por qué tu santa lleva una gorra? ¿Este es tu papá? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hola, Zina! ¿Estás? Sí. ¡Dios mío! ¡Felicidades! Gracias. ¿Por qué estamos aquí? Vamos para adentro. Quería hablar con Petia. No hables con él. Su salud deterioró mucho desde que murió tu abuela. Dime cómo estás. Vamos, tengo una infusión riquísima que te va a gustar. Sinceramente no puedo quedarme más. ¿Qué dices? Te vendrá bien una buena infusión para fortalecer tu inmunidad. Vamos, vamos, cuéntamelo todo. Estoy tan feliz de verte, cariño. Te daré una infusión mía para que la lleves a casa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me alegro de verte. Tete y yo estamos solos aquí. Acabamos de recibir una llamada anónima. En el vuelo de Moscú viene un narcotraficante. Se llama Vadim Viktorovich Litvinov. Tienen que detenerle y hacerle un control minucioso. Es una orden. Muchas gracias. Mi amor, te espero en mi nuevo piso, es decir, en el nuestro. Iré ahí directamente desde el aeropuerto. Te veo ahí a las 13. Hay una sorpresa esperándote. Un beso, Vadim. ¿Tú? ¿A quién esperabas ver? ¿A Olga Terentieva, quizás? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque me llamó y pidió venir aquí para hablar de algo. Ay, Dios, ¿qué me está pasando? ¿Te pasa algo? ¿Estás mal? Debe ser por los nervios. Siento unos espasmos dolorosos en el estómago. Te traeré agua. Gracias. Toma, bebé. ¿Cómo estás? Gracias. Sí, estoy un poco mejor. Bebamos para que toda esta situación acabe cuanto antes. ¿Has traído el coche? Yo tomaré agua. Pero a ti te vendría bien tomar un poco de coñac. Venga, vale. Beberé felizmente por ello. Ella me llamó inesperadamente y me habló como si le debiera algo. Me pregunto por qué nos reunió aquí. Pero por favor, la razón es muy obvia. Necesita dinero.
Eso está clarísimo. Solo le interesa el dinero. No lo sé. Puede ser. Abre la ventana, por favor. Me siento fatal. No es nada personal, papá. Tú mismo me enseñaste a luchar por la vida buena. Es la ley de la jungla, por así decirlo. Sobrevive el más fuerte. ¿Qué drogas? ¿De qué me están hablando? ¿Están bien de la cabeza? Ahora mismo hago una llamada y les explicarán quién soy. Por favor. ¡Dima! ¡Dima! ¡Dios mío! ¿Qué le pasa, señor? Espera un segundo, ¿vale? Hola, estoy llamando a urgencias. Hay un hombre inconsciente aquí. No sé qué le ha pasado. Calle Sadovoe, 37, piso 8. Gracias. No, esta es mi pelota. Mi pelota. ¡Dámela! Devuélvemela. Olga, ya estoy aquí. ¡Olga! El teléfono al que está llamando está fuera de cobertura. ¿Qué le ha pasado? Es posible que haya tenido un ataque al corazón, pero no estamos seguros. Todo parece bastante extraño. Ya he llamado a la policía. Ahora bien. ¿Es usted su familiar? No, no tengo ni idea de quién es ese hombre. Mi prometido me invitó aquí. Cuando vine, Vadim no estaba aquí, pero vi a ese hombre en el suelo. ¿Sabe? Vamos al hospital. Le tiene que ver un médico. Venga, yo le ayudo. Menudo estrés. Usted y su bebé están bien. No es necesario hospitalizarles. Disculpe, por favor. ¿Podría usar su teléfono? El mío se apagó. Claro. Tome. Gracias. ¿Sí? Dima, cariño, soy yo. ¿Pero dónde estás? Estaba muy preocupado. Te lo explicaré todo después. Te espero en la recepción del hospital número 3. Por favor, recógeme. Sin falta, voy de camino. Muchas gracias. De nada. Disculpe, ¿acaso ha visto a una mujer embarazada por aquí? ¿Una mujer embarazada? Ah, sí, se la acaba de llevar la policía. ¿Pero qué policía? Pues estaba sentada ahí, pero hace 10 minutos vino la policía y se la llevó. Disculpe, ¿puedo hacer una llamada? Me gustaría llamar a mi novio. Claudia, no te preocupes, mi niña. Es una especie de malentendido.
Me desmayo. Oigan, la chica no se encuentra bien. Simplemente dígame sí o no. ¿Tienen a la mujer embarazada aquí? Pero dígame algo, joder. No vamos a subir el tono de voz, ¿eh? Aquí viene el inspector, hable con él. ¿Qué está pasando? Estoy tratando de averiguar si tienen a una mujer embarazada. Olga Terientova, aquí. ¡Abre! Pase. Vamos a mi oficina. Siéntese. Sí, Olga Terientova ha sido detenida, acusada de un intento de asesinato. A Vladimir Igorovich Golitsyn. La han traído a nuestro departamento. De repente se sintió mal y la enviamos a una sala de aislamiento. ¿Pero qué dicen? ¿Están locos? El señor Golitsyn fue envenenado en su propia casa. La señorita Terientova era la única persona allí. No entiendo nada. ¿Qué estaba haciendo Olia en su apartamento? No tengo ni idea. Este caso fue transferido a la Fiscalía General. Estás despedida. ¿Qué? Que te vayas de aquí. Hola. Xenia Vladimirovna, su padre ha sido envenenado. Está en cuidados intensivos. No se preocupe, su condición es estable. Quiero ver a mi padre. Si no lo entienden, es su problema. No se permite entrar en la unidad de cuidados intensivos. Ah, pues sí, ¿en serio? Buenos días. Hola. Soy el médico Vladimir Igorievich. Encantada de conocerlo. No debería preocuparse tanto. ¿De verdad? Su padre vivirá. Todavía está débil, pero tiene un cuerpo fuerte y un corazón sano. Necesito verlo. Ahora no. No, ahora. Él necesita descansar y usted también. Quizá le vendría bien algún tranquilizante. ¿A mí? Sí, para ayudar a calmarse. ¿Qué ha pasado? Es tan terrible. Ojalá supieras lo mal que estoy. Mi papá está muriendo. Está en la unidad de cuidados intensivos. Dios mío. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecerlo? Tranquila, tranquila. Él es fuerte. Mejorará pronto. Me dijeron que la policía arrestó a esa chica. ¿Cómo se llamaba? Dios. Ella es inocente. Yo también opino lo mismo. No es culpable. Ven, ay, ven, madre. Nada, nada. Estoy mejor. Ahora se me pasa. ¿Quieres agua? Disculpa, contesto y vuelvo. Sí, claro. ¿Quieres que llame a una ambulancia? No, gracias. Estaré mejor en 5 minutos. ¿Qué pasa? Te llamo más tarde. Quería encontrar las pastillas de valeriana y se me ha caído todo. No pasa nada. Siento escalofríos. Dios mío. ¿Me haces un té caliente? Por favor. Sí, claro. Estará listo en 1 minuto. ¿Cómo estás? Muy bien. Me siento mal porque ya no estamos juntos. Hola, Olga. Soy Piotr Evgenievich, el inspector. Investigo el atentado contra la vida de Vladimir Igorievich Golitsyn. ¿Por qué trató de envenenarle? Pero qué tonterías. Me enteré de quién es, de sus compañeros. Lo vi por primera vez en mi vida.
¿Cómo entro en su apartamento? Le vuelvo a repetir, mi prometido me invitó ahí. Pregúnteselo a Vadim. Les di a sus colegas la postal con su dirección. Por favor, hable con él. Tenemos la postal y ya hablaremos con Vadim, no se preocupe. Por cierto, ¿hace poco no estaba comprometido con la hija de Golitsyn? Basta, por favor, no me diga que no conoce a Golitsyn. ¿Acaso no fue usted quien le llamó el día anterior? No tengo ni idea. Ah, ¿en serio? La secretaria de Golitsyn testificó que Olga Terentyeva le llamó el día anterior. ¿Qué? Por cierto, tenemos sus huellas dactilares en las copas y la botella de coñac que contenía veneno. ¿Qué huellas dactilares? Es... ¿Qué? ¿Ya se acuerda? No tengo ni idea de cómo mis huellas acabaron ahí. De acuerdo, asumemos que yo intenté matar a Golitsyn. Entonces, ¿por qué iba a llamar a la ambulancia? ¿Por qué? Te lo explicaré ahora. Llama al médico, por favor. Yo soy su médico. Saludos. ¿Qué dijo el inspector? Insiste en que fui yo quien envió esa postal. Le dije que no podía firmarlo con el nombre Vadim porque todos mis amigos, incluyendo Olga, me llaman Dima. ¿Quién podría saber nuestros planes sobre comprar un piso? Es increíble. Supongamos que es solo una coincidencia inoportuna. Por cierto, también puedes convertirte en sospechoso. Tengo una coartada. En ese momento me estaban interrogando. La evidencia del crimen, incluyendo las huellas dactilares, no sé, testifica contra Olga. Ella es inocente, ¿te enteras? Si tienes contactos en la fiscalía, llámalos y pregúntales qué está pasando. Mis contactos no me ayudarán porque Golitsyn es un pez de los gordos. Venga, rápido. La ambulancia aún no ha llegado. No oigo los latidos del corazón del bebé. ¡Despierte! ¡Despierte, corazón! Vamos, apresuraos. 1, 2, 3. Díganme cómo está mi niña. Sálvenla, por favor. Debemos encontrar al asesino nosotros mismos. Pero me pregunto dónde le tenemos que buscar. Aquí. ¿Xenia? Vadim, ¿pero qué dices? Xenia no es un ángel, pero tampoco la veo capaz de matar a su propio padre. Creo que te has pasado. ¿Qué es este garabato infantil? ¿Dónde conseguiste esto? Encontré este periódico en casa. Parece que Olga fue a Alexandrovsk mientras yo estaba ausente. He encontrado estos dos billetes. Olga me habló de uno de sus vecinos, un niño discapacitado, Petya. Aquí tenemos su dirección en el periódico. Creo que fue Petya quien le dio a Olga este periódico con la palabra mala escrita. Al chico no le gustó una señora, ¿y qué? ¿Qué más? La cosa es que Petya no pudo haberla visto en ningún otro lugar. ¿Dónde la habría visto? ¿En una fiesta de la alta sociedad? Parece que Xenia fue a Alexandrovsk. Habrá hecho algo que no le gustó al niño y por eso el niño escribió la palabra mala junto a su foto. Supongamos que Xenia fue a Alexandrovsk. ¿Cómo esto podría estar conectado con el intento de asesinato de su padre? No lo sé. No lo sé, pero este periódico es la única conexión entre Olga y la familia de Golitsyn. Debemos ir a Alexandrovsk. Vamos. Aquí tienes, gatito. Hola, buenas. ¿Podemos pasar? Hola. Pasen, por favor. Hola, me llamo Vadim Litvinov. Soy amigo de Olga Terentyeva. ¿La conoce, verdad? Claro que la conozco. Este es mi amigo, Oleg. Hola. Hola. ¿Ha pasado algo con Olga? Olga fue arrestada por algo que no ha hecho. ¿Con Olga? Dios mío. Necesitamos su ayuda. Tengo que hablar con su hijo. Hola, Petya. Me llamo Vadim. Dime, por favor, ¿tú hiciste este dibujo? ¿Conoces a esta mujer? Yo... ¿La conoces?
No le hagan hablar, por favor. Está enfermo. Disculpe, por favor, pero él puede ayudarnos a salvar a Olga. ¿Has visto a esta mujer? ¿Ha pasado por aquí? No podrá ayudarle. ¿No ven que no habla? Ni siquiera puede mover las manos. Cuando está tranquilo puede decir una cosa, pero no más que eso. Váyanse, por favor. No van a conseguir nada. Si no me equivoco, tienen un buen centro de rehabilitación en su ciudad. Pues no podemos permitírnoslo. No tenemos ni dinero ni conexiones. Ayudaremos a ingresar a su hijo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niño? No se levante, todavía no puede levantarse. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no me la traen? Tengo que alimentarla. Tranquila, está todo bien. ¿Ha muerto? ¿No ha sobrevivido? ¿Qué dice? Su niña está salva y sana, solo que nació prematura. Por eso la llevaron al hospital de maternidad. No tenemos las instalaciones adecuadas aquí. Quiero ver a mi hija. Ahora, suélteme. Cálmese. Suélteme. Por ahora es imposible. Tranquilícese. Lo siento mucho, pero no puede verla ahora. Aquí está su hijo. Es muy inteligente. Nuestros especialistas le van a ayudar. Vadim Viktorovich. ¿Han averiguado algo? Sí, Pete nos estaba señalando las letras y nosotros apuntamos esto. Vaya. Me lo llevo. Por supuesto. Muchas gracias. Sasha estaba saliendo del coche. Dentro estaba esa señora del periódico. Es mala. Sasha es el hermano de Olya. Es muy malo. Él mató a la abuela Claudia. Supongo que debemos charlar con ese Sasha. Es un verdadero cabrón. Lo voy a buscar. Sí, es un verdadero cabrón. Pero hablaré con él yo mismo. Felicidades, papá. ¡Qué chistoso! Todavía es pronto para felicitarme. ¿Tu hija no lo piensa así? Ya está en el hospital de maternidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me lo dijeron justo antes de tu llegada. Tardé en contártelo para que no te olvidaras de nuestra investigación. ¡Maldito seas! ¿En qué hospital? ¡Corre, en el número 3! Soy papá, ¿te imaginas? Venga, venga, estamos en contacto. Algunos bebés nacen aún más pequeños. Su niña está a la derecha. Es una niña sana, así que no se preocupe. Se parece muchísimo a usted. ¿En serio? Una copia exacta. Ahora me vas a contar con todo detalle tu relación con Xenia Galitzina. ¿Con quién? ¿No la conoces? No la conozco, no. ¿Qué pasa con tu abuela, Claudia Grigorevna? ¿No la ves en tus pesadillas? ¿Cómo lo saben? Mataste a tu abuela y le dejaste con el culo al aire al vecino. La gente como tú no debería vivir. Puedes gritar, nadie te va a oír, excepto los perros salvajes. ¡Espere! ¡Regrese, se lo contaré todo! ¿Hola? Xenia Vladimirovna, su padre ha despertado del coma. ¡Felicidades! ¿Cómo que se ha despertado? Quiero decir, ahora está mucho mejor, está consciente. Usted me pidió que se lo hiciera saber, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Hola, Xenia, ¿me oye? ¿Él habla?
Quiero decir, ¿ya puede hablar? Sí, pero todavía está bastante débil y tiene algunos problemas de memoria. El inspector ya quiso hablar con él, pero no le dejamos. Aunque usted puede venir. ¿Dónde está? ¿En la unidad de cuidados intensivos? No, está en una sala regular. No se preocupe, intentaremos crear un ambiente confortable para él. Pronto recordará todo. Su abogado trajo su foto. Es muy amable de su parte, joder. Gracias por su llamada. Hola. Hola. Qué bien que hayas venido. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Estoy mejorando. Me asusté bastante. ¿Sabes? Todavía no estoy listo para morir. Xiuxa. Dame la mano. Ahora sé lo más importante que tengo en la vida. Te quiero mucho. ¿Me oyes? Te quiero mucho. Te oigo. Ahora vuelvo. Hola, Vera. Hola, hola. ¿Qué quieres? ¿Emborracharme y dejarme otra vez? Claro que no. ¿No te gustó la última vez? Sí, estuvo genial. Pero desapareciste de inmediato. Tuve que volver pronto, pero no me olvidé de ti. ¿En serio? Totalmente en serio. Por favor, no le abrume, no más de 10 minutos. Entendido. ¿Qué quieres? Sé quién intentó matarle. Yo también. Fue Olga Terentieva. Se está equivocando, le tendieron una trampa. Por favor, deja esta versión para el inspector. No me interesa para nada. Vladimir Igorovich, quiero que sea el primero en escucharlo. ¿Qué es eso? Solo escúchelo y verá todo. Yo solo. También tengo un vídeo hecho por Vera, la hermana de Olga. En él se ve cómo Sasha le pasa a Xenia una bolsa con la botella y los dos vasos. Y ella le da el dinero. ¿Por qué lo trajiste aquí y no la policía?
Enviaré todos estos materiales a la policía sin falta, pero me gustaría que usted mismo decidiera el destino de su hija. Ya veo. Gracias. Vete, por favor. ¿Le pasa algo a mi papá? No, su padre está muy bien. Vengo a verla por otro motivo. ¿Qué motivo? En 2 horas debe tomar un avión a Londres. Allí tiene comprado un pequeño apartamento a su nombre. Además, le hemos abierto a usted una cuenta bancaria. Cada mes recibirá una cantidad de dinero para los gastos de manutención. Esto es todo lo que el señor Golitsyn puede hacer por usted, ya que intentó asesinarle. ¿Está en su juicio? ¿Cómo se atreve a hablarme así? Su padre lo sabe todo, Xenia Vladimirovna. Y no quiere saber más de usted. Ni una palabra. Por cierto, ni siquiera debería pensar en volver a Rusia. ¿Y por qué es eso? Porque en cuanto usted aterrice en Londres, todos los materiales acerca de su intento de envenenar al señor Golitsyn serán trasladados a la policía. Venga, muévete, ¿qué miras? Déjame ayudarte. Qué buen chico. No tengas prisa, cariño. Perdóname. Perdóname, hijo mío. Por favor. Estamos felices de invitarle a nuestra ceremonia de boda. Atentamente, Vadim y Olga. Hola, Xuxa. Papá, ¿eres tú? Hola, papi. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo en casa? Todo bien por aquí. Perdóname, por favor. Me da mucha vergüenza. Xuxa. Te he perdonado hace mucho tiempo. Te quiero mucho.
Llévalo a la mesa, por favor. De acuerdo. Disculpe. Buenas noches. Me alegro mucho de verle por aquí. Felicidades. Esta es mi esposa. ¿De dónde lo obtuvo? Este medallón pertenecía a mi abuela. ¿Podría verlo? Por supuesto. Sí. Es el medallón de Claudia. ¿Sabe usted algo de su abuelo? No. Ni mi madre ni yo lo conocimos. Pero mi abuela lo amó toda su vida. Dios mío, qué tonto soy. Qué tonto soy. Ahora entiendo por qué ella se escapó. ¿Es usted él? ¿Es usted su amado Volodia? Sí, soy yo. ¿Mamá? ¿Mamá? Sí, mi amor. Te presento a Volodia. Hola. Hola. Este es mi abuelo. Y tu padre. ¿Puedo sujetarla? Claro que sí. Ven aquí, pequeñita. Hola, hija. Hola, papá.